La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 27 de abril, martes de la cuarta semana de Pascua. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Anthony Mañón, Digna Martínez, Carmen Pérez, Ramón Díaz, Francisco José Ney Araújo, Ángel Trinidad, Teresa Payano, Lidia Amador, Isabel y Ramona Zapata, Ramón Antonio Valdés, Sandy Morel, Catalina Heredia y Leocadio Heredia. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre César Peralta Gómez de la parroquia San Isidro Labrador y San Antonio de Padua de Monte Plata. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo hasta toda la muerte esté con cada ustedes. Y con su espíritu. Ofrezcamos esta Eucaristía por todos nosotros, los cristianos, para que podamos mantener esa alegría de la resurrección, pidiendo al Señor que disipe los miedos, los temores, nos llene de su fortaleza, su valentía. Ofrezcamos todas nuestras intenciones al Señor. Celebremos con mucha esperanza esta acción de gracias. Pero antes vamos a reconocer nuestras culpas ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo le doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me has dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta manifestación de la Pascua del Señor, vemos lo que produce ya el efecto del resucitado. Jesús resucitado entre los muertos.
envía a sus apóstoles, discípulos, a anunciar, a pregonar la buena noticia. Y ellos dan testimonio de lo que ven y escuchan. Y por eso, como estos hombres empiezan a disgregarse, a anunciar la palabra. Vemos aquí esta situación que ocurre ya de persecución. Vemos aquí las primeras persecuciones que van teniendo ya los discípulos. Como nos habla aquí de la muerte de Esteban. Esteban fue el primer protomártir que ofrendó su vida por el Señor. Y es ahí entonces se desata toda una persecución contra esos primeros cristianos. ¿Y qué pasa? Que ellos empiezan entonces a ir a lugares para refugiarse, cuidarse, huir de aquellos que le persiguen, de hermano del emperador. Pero es ahí entonces donde ocurre algo maravilloso. Y es que en ese momento de crisis, ellos entonces van a esos lugares a predicar la palabra, a dar testimonio. Y es ahí entonces donde empieza a extenderse toda la fe. El nombre del Señor Jesús es predicado por toda parte. Pues hoy también nosotros, en momentos de crisis, de situaciones, muchas veces el cristiano tiene que padecer mucho. Pues vemos cómo muchas personas incluso han tenido que emigrar a otro país, pero van consigo, llevan consigo la fe, la esperanza, su testimonio. A veces hemos encontrado en muchos lugares de países, de muchos dominicanos nuestros, latinos, que van y siguen viviendo su fe en tierras extrañas y aportan mucho a esa comunidad donde le han acogido, dando fe y testimonio de lo que viven, de lo que son cristianos. Por eso, esa fe nunca puede disminuir en nosotros. Al contrario, todo tiene que ser una oportunidad para predicar la palabra. Las persecuciones no pueden nosotros amenguarnos ni encasillarnos, sino que todo es una oportunidad para nosotros servir a Dios. A veces en los momentos de crisis es normal que nos sentamos abatidos, que nos sentamos desolados, pero hay que ver el sentido de por qué Dios permite las cosas. En estos momentos de crisis que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia, también es una oportunidad que tenemos nosotros para evangelizar, llevar la palabra. Así que la iglesia continúa evangelizando y se buscan todos los medios habidos y por haber para expandir el mensaje. Muchos medios, hemos adquirido mucha experiencia también para poder promulgar, promover el mensaje de salvación. Así que el cristiano no puede dormir, no puede dormirse en los laureles, hay que buscar toda la oportunidad para anunciar el nombre del Señor. Porque a eso ha venido Él, a cuidarnos, a protegernos, a conducirnos. Somos sus ovejas, Él nos apacienta, nos cuida, nos protege. Por eso no hay que tener miedo a nada. Pidamos al Señor esta gracia para que podamos nosotros mantenernos firmes en momentos de la persecución, momentos difíciles, de crisis, no sentirnos solos, sino que el Señor está con nosotros siempre, todos los días. Él lo prometió, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que está para nosotros. Por eso no hay por qué desanimarse en estos momentos difíciles que estamos viviendo en la humanidad. Este tiempo de purificación que estamos viviendo a causa de la pandemia. Todo está en la mano de Dios. Dios tiene el control de todo. Que el Señor nos asista con su gracia y podamos nosotros mantenernos siempre firmes, alegres, esperanzados y comunicar esa alegría a los demás. Que nada ni nadie nos quite esa alegría del resucitado. Vamos, queridos hermanos, a presentar nuestras oraciones al Señor. Para que la iglesia no deje nunca de predicar a Jesús resucitado,
para que todos lo conozcan y pongan en él su confianza, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos de las distintas confesiones podamos buscar la verdad y vivir en la caridad fraterna, superando cuanto nos separa, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la voz del Espíritu resuene en el corazón de nuestros gobernantes y los ayude a optar por la defensa de la vida de los pobres y de la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos cada una de nuestras intenciones personales, particulares. Vamos a presentar también a todos los cristianos del mundo entero, especialmente aquellos donde hay persecución, donde hay hostilidad, para que no se desanimen, sino que continúen avanzando, llevando el mensaje, sabiendo que no están solos, que el Señor les acompaña en los momentos difíciles de sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras oraciones que te presentamos, especialmente las que quedan guardadas en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor. Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre que siento en mi interior y con el pan, yo me ofrezco a ti, yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino, fruto de tu amor, fruto de hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales. Sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 díselos que lo vives. Santo, 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 el nombre del Señor. Santo, 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 santo Dios que nos redime. Porque el Señor santo en la tierra llena de su gloria está. Porque el Señor santo en la tierra llena de su gloria está. Cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no. Bendito es el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, al Hijo de David, Hosanna en las alturas, nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del
pasará, mas su palabra no pasará. Y el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria, alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, bienhechores que ya han partido el encuentro del Padre, aquellas víctimas de la pandemia del COVID, a nuestros y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, compartamos el gesto fraterno de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos aquellos que son invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos obtenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Gracias por apoyarnos. Queremos también agradecer la presencia y la colaboración de la hermana Caridad en la proclamación de la palabra, Clarisa e Ismael en la animación musical. Agradecer al padre Víctor Peralta Gómez, que ha venido desde las parroquias San Antonio de Padua y San Isidro Labrador de Monteplata, estar con nosotros. Gracias, padre Víctor. César Peralta Gómez. Lo que pasa es que vino su hermano Víctor y me quedé ahí. Así que un saludito al padre Víctor de parte de su hermano, el padre César. Nos ponemos de pie y ahora recibamos la bendición. Vamos a saludar a nuestra madre Virgen María, para que ella nos acompañe en este camino de experiencia de la Pascua, de resurrección. Que esa alegría siempre permanezca con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Le bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Quedar una paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, Cristo resucitó. Resucitó la madrugada del domingo. Resucitó. Aleluya, Cristo resucitó. Resucitó la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.